Pues muy bien, estamos en Primera de Pedro, gloria a Dios, estuvisteis con Rafa la semana pasada, menudo lujo, pero hoy de nuevo os toca estar conmigo, lo siento mucho. Primera de Pedro, capítulo 4, y estamos ahora con el versículo 10. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 10 y expondré el versículo 10. Si alguien podría leer, por fin, en voz alta, Primera de Pedro 4, del versículo 1 hasta el versículo 10, el título es ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus dones? Primera de Pedro 4, del 1 al 10. Terminó con el pecado, perdón. Para no vivir el. Para no vivir el tiempo, pues, perdón, que vea otro. Vale, vale, tranquilo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, porfía, disipación. Y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de destrucción que os ultraje. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amen, amen. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. Ministre con los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien, gloria al Señor. Pues un par de comentarios de introducción, luego arrancamos con la exposición hoy. Estamos en 1 Pedro, cuarta sección de la carta. Sección número 1, Evangelio. Sección 2, santificación. Sección 3, sumisión. Sección 4, persecución. Y la persecución se divide en dos bloques. Primer bloque, Pedro da cuatro argumentos para que nos mantengamos a flote en la persecución. Y luego, el segundo bloque, él está dando 14 mandamientos que estamos viendo en estas semanas en cuanto a cómo obedecer a Dios en medio de la persecución. Tenemos aquí la lista de los 14 mandamientos. Los negativos salen en rojo y los positivos en azul. Hemos visto sed sobrios, velad, tened amor. Y la última predicación que os di antes de subir al norte fue hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Hoy nos toca, pues, el llamamiento a poner nuestros dones a la disposición de los hermanos. Es decir, ministrar. Ministrar es sinónimo de servir. Por lo tanto, he puesto aquí número 5, servíos. Antes de empezar hoy con la exposición del versículo, recordar que Pedro no empieza predicando ética. Tenemos aquí 14 mandamientos éticos, obediencia. Recordad, hermanos, que Pedro siempre, antes de darnos mandatos éticos, predica sobre la gracia salvadora de Dios. Esto nos libra del legalismo. Tú eres salvado no por guardar estos 14 mandamientos. Eres salvado porque la gracia de Dios te alcanzó en el Señor Jesús. Y ahora, ya que perteneces al Señor Jesús, andas en obediencia al Señor. Así que, de nuevo, hay que recalcar la distinción entre gracia de Dios y ética. Y esta ética, esta obediencia, es la señal de que verdaderamente hemos recibido la gracia del Señor. Vamos a dividir el versículo 10 en cuatro puntos en esta mañana, que salen aquí en el PowerPoint, y realmente estoy siguiendo el texto. Punto número 1, cada uno. Punto 2, según el don que ha recibido. 3, ministrelo, es decir, sirve a los otros, sirve a los demás. Y número 4, como buenos administradores de la gracia de Dios. Así que uno, cada uno. 2, según el don que ha recibido. 3, ministrelo a los otros. Y 4, como buenos administradores. Vamos a empezar. Primer punto, cada uno en esta mañana. Versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Bien, empezamos con estas dos palabras, cada uno. Pedro está escribiendo a 5 iglesias perseguidas de Asia Menor, una zona que tú y yo conocemos como Turquía. Y ahora habla a cada uno. Importante para empezar, no está hablando los pastores, no está hablando los diáconos, no está hablando la mujer de limpieza, no está hablando los maestros de escuela dominical, está hablando a cada uno de la congregación. Entonces, cada uno quiere decir que la iglesia es de todos. Todos aquí formamos parte del versículo 10 de 1 Pedro capítulo 4.
En el capítulo 5, Pedro va a dirigirse exclusivamente a los ancianos. Pero aquí está hablando a todos los redimidos, a todo el pueblo de Dios. Entonces tú y yo, siendo del Señor, tenemos algo que aportar para edificación mutua en la casa de Dios. Todos tenemos algo que aportar porque por pura gracia hemos recibido dones y talentos del Señor que han de ser usados para la gloria de Dios. No todos tenemos los mismos dones. Hay cosas que Chema hace mejor que yo, pero hay otras cosas que yo hago mejor que Chema. Yo necesito a Chema, Chema me necesita a mí. Nos necesitamos mutuamente. Porque Dios en el principio creó a un solo hombre, Adán, y enseguida dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo haré para él ayuda idónea. Hombre y mujer juntos son un hermoso reflejo de la naturaleza trinitaria de Dios. Dios no es un ser aislado, individualista. Dios es Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo. Aún antes de la fundación del mundo, Dios moraba en comunión eterna. Por lo tanto, en la iglesia, la misma regla de tres se aplica. De la misma forma que en Dios hay unidad en diversidad, de la misma forma que en el matrimonio hay unidad en diversidad, así también en la iglesia del Dios vivo hay unidad en diversidad. No somos llamados a ser llaneros solitarios. Decir a un hermano, una hermana en la fe, yo no te necesito, es un concepto pagano. Es una cosmovisión falsa, diabólica. Todos nos necesitamos mutuamente porque Dios nos ha creado así. Todos, pues, en esta mañana somos importantes en la esfera de la iglesia. No hay nadie más indispensable que otro. Aquí tenéis una buena cita de Wayne Grudem que leímos en el último estudio teológico. Wayne Grudem dice, nunca pensemos que hay ciudadanos de segunda clase en la iglesia. Lo mismo si es hombre o mujer, empresario o empleado, judío o gentil, negro o blanco, rico o pobre, sano o enfermo, débil o fuerte, atractivo o no atractivo, extremadamente inteligente o lento para aprender, todos son igualmente valiosos para Dios y debiéramos ser igualmente valiosos unos para otros. Esta igualdad es un elemento asombroso y maravilloso de la fe cristiana y pone al cristianismo en un nivel diferente al de todas las otras religiones, sociedades y culturas. La verdadera dignidad de la condición del hombre y la mujer puede alcanzar plena realización solo en obediencia a la sabiduría redentora de Dios que encontramos en las Escrituras. Todos, pues, somos importantes. Todos tenemos un papel que desempeñar. Hay cosas que nos cuestan más, pero hay otras cosas que no nos cuestan tanto y Dios nos llama a actuar conforme a nuestros dones para la edificación de la iglesia del Señor Jesús. Hay diversidad, pero hay unidad en la diversidad. Tenemos dones diferentes, somos diferentes, pero nuestra unidad es esta santa coalición por el Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros en esta mañana, pues, somos la iglesia. Y la iglesia es el pueblo de Dios. Los dos sexos, todas las generaciones y todas las nacionalidades, juntos somos la iglesia. Quiero que entendáis bien lo que estoy a punto de decir, pero un grupo de mujeres no es eclesía, propiamente dicho. Un grupo de varones, un grupo de jóvenes, no es en sí eclesía. Eclesía es todos juntos, los dos sexos, las generaciones y las diferentes nacionalidades. Y el mundo se queda asombrado cuando ven a un chaval, jovencito latino, chalando gustosamente con una viuda española convertida. El mundo no puede entender esta clase de amor, porque en el mundo los futbolistas se juntan con los futbolistas. Las madres solteras se juntan con las madres solteras. Pero en la iglesia de Dios, los jóvenes regenerados no tienen ningún problema en hablar con los mayores y aprender de los mayores. Y los mayores regenerados no tienen ningún problema en invertir su sabiduría en los jóvenes. Los solteros están con los casados con los solteros. Somos una familia, una eclesía en el sentido cabal de la palabra. Pues queridos, en esta mañana empecemos pues con esta expresión, cada uno. Todos vosotros, si sois nacidos de nuevo, por supuesto, tenéis algo que aportar en esta iglesia local. Tú tienes algo concreto que contribuir al avance de la obra de Dios en esta iglesia y en esta ciudad. Pasamos pues al segundo punto en esta mañana, según el don que ha recibido. Versículo 10.
cada uno, es decir, todos vosotros, los regenerados, cada uno según el don que ha recibido. Según el don que ha recibido. Segundo punto. Pedro aquí no dice, es posible que algunos entre vosotros no tengáis dones. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Presupone que todos tengamos por lo menos un don. Todos tenemos talentos, dones de parte del Señor. Se llaman dones porque no son logros, no son méritos. Dios no te concede estos dones por tú haber cumplido con los 14 mandamientos de Pedro. Son cosas que Dios te ha dado por pura gracia y ahora Él quiere que uses estos dones para la edificación de su reino. Todo lo que tenemos nosotros es de Dios. Tu tiempo es de Dios. Tu pasta es de Dios. Tus talentos son de Dios. De hecho, tú mismo eres de Dios. Ni tú eres tuyo. Tú perteneces 100% al Señor. Tu boca es de Dios. Tu lengua es de Dios. Tu cerebro es de Dios. Y por esta razón el pecado es tan sumamente grave. Porque cuando una persona peca, está pecando contra aquel que lo ha dotado de todo. Una persona que peca está usando lo que ha recibido por gracia en contra de la bondad del Rey Celestial. Si tú fueras un rey medieval y tú tuvieras un siervo y tú lo habías levantado colmándole de bien y de repente te enterases unos meses más tarde que este siervo había invertido todo el dinero que tú le diste en liderar una revolución contra tu reinado, ¿qué harías con aquel siervo ingrato? Sacar la espada, ¡pum!, y acabar con él. Por esta razón, vosotros que no sois salvos en esta mañana, vuestra condición es verdaderamente lamentable. Dios está a punto de regalaros otro suspiro de oxígeno, como ha dicho Ángel en esta mañana. Vamos a esperar, a respirar. Acabas de recibir un regalazo de Dios. Y en vez de usar este oxígeno para la gloria de Dios, estás usándolo en contra de Dios. Fíjate qué lamentable es el estado de los pecadores que no están en el Señor Jesucristo. Son traidores contra los dones del Rey Celestial. No me gustaría estar en los zapatos de ningún incrédulo. Todo lo que tenemos es de Dios. Seamos cristianos, seamos incrédulos. Y Dios nos ha dado estos dones para que sean usados para su gloria. Aquí, hermanos, por favor, entended que no estamos hablando únicamente de dones sobresalientes. Estamos hablando aquí en el contexto de cosas comunes y corrientes. Por ejemplo, en la última predicación, ¿de qué don hablábamos? Hospitalidad. Oye, nadie va a pensar, wow, el hermano Gisela tiene un don impresionante de hospitalidad. No, no, como que no es espectacular. No es sobresaliente, pero hay que entender, a veces tenemos el chip puesto de que los dones solamente son cosas sobresalientes, impactantes, llamativos. No, hermanos, los dones son cosas también muy, muy naturales, comunes, corrientes, como recibir a un hermano en casa. Gracias a Dios, ¿no? Aquí en la iglesia, ¿no? Tenemos varias casas que abren sus puertas constantemente para los hermanos. Estamos en Retamar con Javier y Estela, estamos en Agua Dulce con José Manuel y Mila. Estamos en Almería con Gustavo y Karina, luego en el Retiro con Paco y Trini. Tenemos una iglesia muy hospedadora. Estas cosas, hermanos, son un cumplimiento de 1 de Pedro 4, versículo 10. Tú me dirás a mí, pero no tiene nada de llamativo abrir la puerta de mi casa. Pero hermanos, delante de Dios sí. Eso es de gran estima delante de Dios. Y habrá una gran recompensa para los hermanos que emplean sus dones de esta manera. Ana me escribió un WhatsApp anoche. Lo tengo aquí escrito textualmente, lo voy a leer. No lo sabías, pero lo voy a leer. Ana me describió diciendo, las sillas están colocadas, no se preocupe por ellas. Claro, la oración, ¿no? Yo siempre voy antes, colocarla así, ¿no? Pasar un tiempo ahí, preparar mi corazón. Ana me escribió ayer por la tarde, las sillas están colocadas, no se preocupe por ellas. Claro, la hermana podría estar ahí fuera tomando un café o leyendo un libro. Ahí está la hermana poniendo las sillas para los 30 y pico hermanos que estuvimos anoche. Esto es cumplir 1 de Pedro 4, versículo 10. No pensemos que cumplir 1 de Pedro 4, 10 es hablar en lenguas 24 horas al día, 7 días de la semana. No, hacer estas cosas amorosas para la edificación del pueblo de Dios. A veces pensamos, hermanos, que el don de Dios es predicar la palabra,
cantar bien, a lo mejor enseñar bien, pero hay que entender que todo lo que tenemos en la mano es una fuente para servir al pueblo de Dios y al Dios del pueblo. Y ya que tú has recibido tus dones por pura gracia, quiero que evades dos grandes tentaciones relacionadas con los dones. Primera tentación, orgullo. Segunda tentación, envidia. Primera tentación, orgullo. Segunda tentación, envidia. Empecemos con el orgullo. Voy a pensar en un don. Inteligencia. Hay bastante gente aquí inteligente. Algunos lleváis gafas. Esto quiere decir que estáis súper inteligentes y listos. Todo lo que lleváis gafas, sois muy inteligentes. Bien. Dios te ha dado a ti el don de la inteligencia. Eres una persona lista. Pero este regalo es un don de Dios. No te creas más que nadie. Me encanta la filosofía de Gálatas 6:3. Si alguien, creyéndose algo, cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Si tú tienes un don de inteligencia, Dios ha hecho que tú seas una persona muy lista. Dios quiere que uses tu cerebro para bendecir a los demás, levantar a los hermanos, edificar la iglesia del Señor. Si tú usas tu inteligencia para tu propia gloria, estás malgastando el don y luego tendrás que rendir cuentas delante de Dios. Fijaros lo que estamos viendo en España. Por primera vez en nuestra generación se están levantando una raza de teólogos liberales, iglesias liberales, negando los fundamentos de la fe. Tienen doctorados en teología protestante y en vez de usar sus cerebros para fortalecer a la iglesia de Dios, están usando las armas de Dios en contra de su evangelio, diciendo que la Biblia no es inspirada por Dios, que Cristo no murió por los pecados, que no resucitó corporalmente al tercer día. Tenemos que tener mucho cuidado, porque escrito está: todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. O sea, si tú tienes el don de la inteligencia, en vez de creerte una máquina más guay que cualquier otra persona en la congregación, deberías temer. Porque si no usas este don correctamente, tendrás que rendir cuentas ante aquel que tú lo ha concedido. Y podríamos aplicar cualquier talento, don, bendición que Dios te ha dado. No tienen por qué ser inteligencia. Riquezas. Los hermanos que tenéis más pasta en el banco, más dinero, no debéis nunca pensar que sois como que más especiales o más bendecidos por tener más dinero. No, al tener más dinero tenéis que temer para luego poder usar este dinero para edificación del reino de Dios. Tu don existe entonces para que Él sea exaltado. Si cantas bien, es para la gloria de Dios. Si predicas bien, es para la gloria de Dios. Si enseñas bien, es para la gloria de Dios. Y si no usas estos dones para su gloria, pues tendrás que hablar con el Señor. Así que podemos eliminar el orgullo recordando dos cosas. Uno, todo lo que tengo es por la pura gracia de Dios. No es un logro, no es un mérito mío, pura gracia. Número dos, nos podemos alejar de la tentación al orgullo recordando que tenemos que rendir cuentas delante de Dios por todos nuestros dones. Así que en primer lugar hemos hablado del orgullo. La segunda tentación es la envidia. Y yo estoy convencido, a lo mejor suena un poco raro, pero yo creo que la envidia es una manifestación del orgullo. Y explico el porqué. La persona envidiosa no quiere que nadie sea mejor que él o que ella. Y por lo tanto, la raíz es una raíz orgullosa, aunque a primera vista como que suena contradictorio. ¿Cómo puede la envidia ser un fruto del orgullo? Pero sí, tú tienes envidia porque no quieres que aquella persona tenga más, que sea más que tú. Es orgullo, egoísmo, el amor a uno mismo. Si tú te topas con una persona más inteligente que tú, no tengas envidia de aquella persona. La envidia es una manifestación de falta de satisfacción en el Señor. No ames, no te ames a ti mismo. Ama a tu hermano. Da gloria a Dios por los dones que ha dado a tus hermanos en la fe. Y Dios te ha puesto en esta iglesia local aposta con gente más rica que tú, más inteligente que tú, con otros dones que no sean los tuyos, con el fin de que tú te alegres en la manifestación de la gracia de Dios. Si yo veo que Paco Gaitán hace algo bien, que yo no hago bien, en vez de tener envidia y aborrecer a Paco mi corazón, doy gloria a Dios por haber concedido semejante don de gracia a mi hermano. Esta es la actitud cristiana.
Yo, a mí me encantaría predicar como John Piper, Paul Washer, Sujet Michelin, a mí me encantaría. Pero en vez de estar toda la vida con envidia en el alma, doy gracias a Dios por él habernos regalado semejantes predicadores en el siglo XXI. Es una bendición que Dios haya dado semejantes dones a la iglesia del Señor Jesús. Da gracias, pues, hermanos, no solamente por los dones que tú tienes, sino también por los dones que tienen los demás. Por ejemplo, a lo mejor tú no tienes ciertos dones porque Dios es muy sabio y sabe lo que tú harías si tuvieras aquel don. Mira, el ejemplo del dinero. A lo mejor hay hermanos aquí que tenéis pocos ingresos y a lo mejor os encantaría tener más dinero, más pasta. Pero Dios sabe lo que tú harías con aquel dinero si lo tuvieras. Y fijaros, hermanos, ya que hay hermanos a lo mejor con pocos ingresos, si los hermanos con pocos ingresos ya están medio apagados espiritualmente, si ganasen la lotería, serían totalmente de la iglesia. O sea, el Señor es muy sabio y a lo mejor también en otros momentos tú has tenido dones o regalos de parte de Dios y no los has empleado sabiamente. Amor, Dios te dio dinero en el pasado, gastaste todo tu dinero en tus caprichos, tus sueños, tus planes, no pensaste en el Señor, no pensaste en su pueblo. Dios entonces es muy sabio en dar lo que nos conviene y en no dar lo que no nos conviene. No tengamos pues envidia de nadie que tenga dones o cosas o posesiones que tú y yo no tenemos. Es verdad que a veces peleamos con la envidia como creyentes, pero el remedio para la envidia se llama Salmo 73. Y ahí leemos de un tal Asaf. Y Asaf estaba machacado y triste. Porque él dice, yo veía como los impíos prosperaban, florecían, y yo el justo sufría con latigazos. Y dice en el Salmo 73, Asaf se queja por las siguientes razones. Los enemigos de Dios prosperan, alcanzan riquezas, tienen fuerzas, no sufren, andan en soberbia, arrogancia y son violentos. Y luego se queja Asaf porque los justos sufren todo el día. Pero todo cambia en Salmo 73, versículo 16, cuando Asaf dice, cuando yo pensé en esto, fue duro trabajo para mí, hasta que hizo, entrando en el santuario de Dios, contemplé el fin de ellos. Y ahí se solucionó el problema de la envidia. Ve a Asaf como Dios disciplina a los suyos. Muchas veces los hermanos y hermanas andamos en escasez, pero Dios lo está haciendo porque nos está cuidando, nos está protegiendo para nuestro bien eterno, nos está librando de caer en las mismas tentaciones que la gente del mundo. Y por lo tanto, Asaf acaba el Salmo con la siguiente conclusión. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, no el dinero, no la libertad, no sufrir, es Dios, es mi bien. Acercarme a Él es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Evadamos pues el orgullo por un lado, evadamos también la envidia. No te creas más que nadie por tener dones que no tengan los demás, pero tampoco no tengas envidia de nadie por no tener los dones que ellos tienen. Te recuerdo que todo lo que tú tienes en esta mañana es por el beneplácito de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, por lo tanto no seas altivo, no tengas envidia, emplea estos dones para su gloria. Y esto es lo que vamos a ver ahora en el tercer punto, lo que tenemos que hacer con semejantes dones. Uno, cada uno. Dos, según el don que ha recibido, y ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer con estos dones. Tercer punto, dice el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, todos tenemos por lo menos un don, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. Ministrar quiere decir servir. Pon tu don a la disposición de tu hermano, tu hermana en la fe. Dios dijo a Abraham, Génesis 12, versículo 2, yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y tú serás bendición. Dios bendice a Abraham con el propósito de que Abraham sea de bendición. Dios te bendice a ti ricamente para que tú bendigas a los demás. Y Dios riega
la iglesia del Señor con múltiples dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, la primera persona que hemos de ministrar es, evidentemente, al Señor. Antes de ministrar a la iglesia, hemos de ministrar a Dios. Dice Pablo en Romanos 6, versículo 13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y luego Romanos 6, 19 dice algo parecido también. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Entonces tú tienes dones, tú tienes talentos, en primer lugar a Dios. Devolverle a Dios la gloria, la alabanza. Y hace un mes en el culto de oración congregacional leímos Deuteronomio 26, versículos 1 al 2, cuando el pueblo hubiera de entrar en la tierra prometida, recogiendo la cosecha, ¿qué tenían que hacer con los primeros frutos? ¿Meterlos dónde? Sí, en una... En portugués, dilo, si quieres. En una canasta. Tenían que meter los primeros frutos en una canasta. O sea, devolvérselo al Señor. La idea, pues, hermano, es que tú estés metido en la canasta. Coloca tus posesiones, coloca tus dones, colócate a ti mismo en la canasta de la ofrenda de Dios. Métete en la canasta. Una persona santificada y avivada vive metida en la canasta. Sus dones son para Dios, su tiempo, su dinero están puestos para el servicio del Señor. Pero como dijo el hermano Federico anoche, cuando el fuego va menguando en el corazón de los santos, la canasta se va vaciando poco a poco. Ya no metemos tanto fruto dentro de la canasta. Hay cada vez menos entrega al Señor. Por ejemplo, en nuestros días somos la generación digital. Es lo más normal del mundo que la gente no creyente no pueda librarse del móvil. Eso es lo más normal del mundo. No tienen el Espíritu Santo, no pueden pelear contra los vicios mundanos. Es normal. Pero los cristianos tenemos que dar un buen testimonio en este sentido. Hay hermanos que no tienen tiempo para leer en casa. No tienen tiempo para orar en casa. No tienen tiempo para adoración familiar en casa. No tienen tiempo tampoco para estar en los medios de la gracia públicos. Pero sí tienen tiempo para estar todo el día conectado a Facebook, Twitter, WhatsApp. Sí tienen tiempo para estar en Internet. Eso es un testimonio lamentable delante de Dios. Nos está dando tantos dones. Y en vez de emplear estos dones para la gloria de Dios y la bendición de su pueblo, solo pensamos en nosotros. Yo, yo, yo. Ocio, ocio, ocio. Es un solo ejemplo. Yo soy de la generación digital. Soy más joven que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Y yo hace unos cuantos meses tomé la decisión. Eso es algo personal mío, que no sea algo legalista aquí en la congregación, ¿no? Pero yo tomé la decisión al ver el avance de la tecnología, tanto Facebook, tanto portátil, tanto móvil. Yo fui creado con todo esto. Un día a la semana no toco el móvil. Un día a la semana portátil cerrado, salvo por emergencias. Mi día de elección es el lunes, pero bueno, justo estos últimos 4 o 5 lunes se han dado casos en la iglesia, tienen que estar atentos y contestar, hermanos. Pero mi meta es los lunes, móvil alejado de mí, portátil apagado, para enseñarle a Dios que mi corazón no está mandando el móvil. Ahora el móvil es bueno y podemos usarlo para la gloria de Dios, pero estas cosas tenemos que velar por nuestro corazón como creyentes, dar un buen testimonio. Tengo aquí una frase excelente de John Piper que dijo hace un par de años. En el gran día final, uno de los usos, one of the great uses of Twitter and Facebook will be to prove at the last day that prayerlessness was not from lack of time. En almeriense, entre otras cosas, eso es una traducción mía libre, ¿vale? Si no está perfectamente hecho, no pasa nada. Entre otras cosas, Twitter y Facebook servirán para revelar que en el gran día final nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo. Si John Piper, sí, amén. Yo dije lo mismo al leer esta frase. Si Piper estuviera aquí en España, a lo mejor diría Facebook, YouTube y WhatsApp van a servir para revelar que nuestra falta de oración y devoción al Señor no fue por falta de tiempo. Si tu hermano o hermana no tienes tiempo para buscar a Dios, no tienes tiempo para leer, no tienes tiempo para estar con los hermanos, pero sí tienes tiempo para estar 3 o 4 horas conectado a Facebook todos los días, arrepiéntete en el nombre de Dios. Arrepiéntete en el nombre del Señor. Incluso dentro de la esfera de la iglesia, es casi imposible hablar cara a cara con ciertos hermanos, porque están todo el rato mirando el móvil. Hermanos, por favor, estamos en la casa de Dios, estamos delante de Dios, tenemos que dar un buen testimonio al mundo.
Es un solo ejemplo lo del tiempo. Hay muchísimos otros dones, talentos, cosas que podría nombrar. Y ahora vamos a leer una parábola y voy a pedir al hermano Ángel, si podéis leer en voz alto, la parábola de los tres talentos. Dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echando a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuerte, fuerte. El tercer hermano, bueno hermano, el tercer siervo aquí, dice que eres un hombre duro, no tenía una visión correcta de Dios. En los primeros dos casos vemos a un Dios bondadoso, generoso, derramando bendiciones sobre los primeros dos siervos. Pero el tercer siervo no estaba andando bien delante de Dios y veía a Dios como un hombre duro. Esto es exactamente lo que pasó en el Edén. La serpiente se acerca a Eva y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis del árbol? Si leéis el mandato original de Dios en Génesis 2:16, Dios dijo: comed de todo el árbol que hay, comed de todo, zampad todo, pero no comáis de este. Pero cuando Satanás se le presenta a Eva, dice: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal? De esta manera Satanás pinta a Dios de color negro, de gris, y Eva empieza a pensar que Dios es un ogro que quiere sofocar su libertad humana. Es esta filosofía incorrecta que encontramos aquí en el tercer siervo. Ve a Dios como un hombre duro, una religión de leyes, de legalismo y un sistema de muerte. Se da la misma realidad entre nosotros en la iglesia del siglo XXI. Aquí hay hermanos que sois salvados por el poder de Dios, amáis al Señor de todo corazón y queréis guardar los mandamientos de Dios. Primero de Juan 5, versículo 3 dice: sus mandamientos no son gravosos, porque tenemos el Espíritu. En el día de mi boda, me casé con Agota y estaba todo el culto esperando a que el pastor me diese el mandato de besar a mi novia. Claro, dio sus palabras de introducción, yo estaba 5 minutos, vale, venga, ven ya, da prisa, por favor. Empieza a predicar el sermón, yo ahí desesperado y por fin, después de no sé cuánto tiempo, me dijo: ahora puede besar a la novia, ¿no? Y me entró tanta alegría que quería besar al pastor también y ¡mua! Le di un beso. Todo lo que había en mí deseaba este mandato de parte de Dios. Así es cuando has nacido de nuevo. Obedecer a Dios, los medios de la gracia, estar con el pueblo, te sale de forma espontánea. Pero si no estás andando bien con Dios y tienes la visión del tercer siervo, ves a Dios como un ogro, un hombre duro, poco a poco te vas apartando de las cosas del Señor. Porque la mente carnal es enemistad con Dios, según Romanos 8:7. Para aplicar esto a nosotros, hoy estamos cantando, hoy estamos escuchando la predicación de la palabra, hoy estamos orando.
Hay hermanos que estáis cantando, alabando y orando a Dios porque amáis a Dios de todo corazón y necesitáis hacerlo, porque si no lo hacéis, vais a explotaros. Para otros, tal vez, entre nosotros, que están aquí orando, cantando y escuchando la predicación, pues, o por legalismo, o por obligación, porque no les nace en el corazón, porque tienen la visión del tercer siervo. Ven a Dios como un hombre duro, como un aguafiestas. Su corazón no ha sido conquistado por la gracia del Señor. Y estas personas son peligrosas, porque a veces lanzan acusaciones contra los hermanos y hermanas que están andando bien. Por ejemplo, si tú no encuentras deleite en la oración y tú ves a Carolina, a Ramón, que están orando cada dos por tres, tú a lo mejor vas a decir que Ramón y Carolina son unos legalistas. ¿Por qué? Porque tú no encuentras deleite en la oración, tú no te gozas en buscar a Dios, para ti es un dolor de cabeza, y luego ves hermanos que sí se alegran en orar, legalista, legalista. Esta acusación revela más acerca de tu corazón que el corazón de los demás. Cuando vives con la actitud del primer siervo, del segundo siervo, la obediencia te sale de forma innata, espontánea. Dios nos libre, pues, de tener una visión incorrecta de Dios como la del tercer siervo. Necesitamos amor por Dios en el alma. Dios dio un talento a este tercer siervo. Él también tenía un talento. Yo entiendo que el tercer siervo es un incrédulo, pero hay incrédulos en la iglesia visible también. Pero él, en vez de usar su talento para la gloria de Dios, para la edificación de su pueblo, lo escondió y vivió la vida loca, montó su vida, olvidándose totalmente de Dios. No vivió la luz de la segunda venida de Cristo, se dejó arrastrar por las preocupaciones pasajeras, las pasiones pecaminosas de esta vida. Dios le dio un don, no lo usó para su gloria y luego tuvo que rendir cuentas. Era como aquella higuera estéril, dice la palabra de Dios, Mateo 21, 18. Por la mañana Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera enseguida. Hay gente sin la iglesia visible, muchas hojas, mucha apariencia evangélica, mucha apariencia religiosa, pero no hay alma por Dios. No hay amor por Dios en el alma, no hay pasión por la gloria del Señor. Amados, ¿cómo está vuestro corazón? ¿Amáis a Dios de todo corazón? ¿Estáis aquí hoy regocijándoos por una necesidad que os es impuesta? ¿Estaréis dispuestos a pelear por congregaros? ¿O estáis aquí por obligación, por las apariencias religiosas, para que nadie te mire mal? Examinad bien, pues, hermanos, las motivaciones de vuestros corazones. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado posesiones, tiempo, amigos. Estás usándolos para su gloria. Dios dio a Moisés una vara y Moisés la usó para su gloria. Usad vuestras varas para la gloria de Dios. Una preguntilla, pues. ¿Cuándo fue la última vez que tú bendijiste a una persona aquí de esta iglesia local? La última vez que le hiciste un favor a alguien, le diste un mensaje de ánimo, fuiste a recogerle de su casa para llevarle a hacer la compra. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste a una persona? ¿Estás de verdad poniendo tu todo a la disposición de la gloria de Dios? Recuerda lo que Dios dijo a Abraham: yo te bendeciré y tú serás bendición. Que seamos los conforme al corazón del primer siervo, del segundo siervo, y Dios nos libre de ser terceros siervos. Y finalmente llegamos a la última cláusula del texto, y con esto acabamos en esta mañana. Cada uno, según el don que ha recibido, todos tenemos dones, ministrelo a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, tú no eres un dueño, eres un administrador. El dueño te da el dinero y tú administras el dinero. Él te da los dones, tú administras los dones. Pero los dones no son tuyos, el dinero no es tuyo, el tiempo no es tuyo, todo es del dueño. Dios es el dueño, tú eres un administrador. ¿Qué es lo que Dios quiere de un administrador? La respuesta está dada, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Quiere fidelidad, quiere que tú seas fiel al Señor. Esto es ser un buen administrador. Pedro usa el adjetivo aquí, bueno, ¿no? Buenos administradores. Podemos ahí colocar la palabra fieles. Un buen administrador es aquel que es fiel.
Y todo buen árbol, dice el Señor, da buenos frutos. Gracias a Dios, me da mucha alegría ser pastor de esa congregación, porque semana tras semana, casi día tras día, veo el fruto de esta iglesia local. Veo el amor de los hermanos, el desinterés de los hermanos, veo hermanos verdaderamente compasivos, misericordiosos, dispuestos a abrir sus casas y ayudar a los hermanos necesitados. Me da mucha alegría ver que yo sé que tengo que predicar expositivamente, hay versículos que tenemos que tocar, a lo mejor no hace mucha falta llamar la atención en este sentido, pero a lo mejor hay hermanos entre nosotros que sí necesitáis un toque de atención. Pero como regla general, gracias a Dios, estamos viendo el fruto del Señor aquí en nuestra iglesia local. Estamos viendo una iglesia fructífera, hermanos y hermanas entregados a la causa del Señor. Hemos de ser, pues, administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme se usa también en 1 Pedro 1:6. Se traduce como diversas pruebas. Multiforme, diverso. Dios entonces da diversos dones, multiformes dones, conforme a su gracia. Por esta razón, pues, queridos, es tan importante que nos juntemos a menudo como pueblo de Dios. Porque yo necesito disfrutar de los dones de Juan Fran, él necesita disfrutar de los dones de Ángel, Ángel necesita a Consta, Consta necesita a Fran, y un gran círculo de amor aquí. Tu presencia es muy importante en la reunión. Tú tienes algo que aportar aquí en la iglesia local, semana tras semana. Es cierto, sí, que nuestra meta en congregarnos es glorificar a Dios, pero también tenemos que venir a la iglesia con el fin de edificar a los hermanos. John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, una vez dijo: no pienses en lo que tu país puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por tu país. Quiero modificar la cita en esta mañana y deciros: no pienses en lo que tu iglesia local puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por tus hermanos en tu iglesia local. Si hay un hermano necesitado, le vamos a ayudar. Si hay una hermana sin trabajo, vamos a buscar trabajo para la hermana. Si un hermano no puede venir al culto porque no tiene coche, vamos a llamarla, recogerla y llevarla a la iglesia. Vamos a servir al pueblo de Dios bendiciendo a la iglesia. La lógica aquí entonces de Pedro es muy sencilla. Puesto que Dios nos ha dado tantísimas cosas, es lógico que usemos aquellas cosas para la edificación del pueblo del Señor. Tú tienes un sinfín de dones. Dios te ha regalado todo lo que tienes. Usa estas cosas para la gloria de su nombre. Se relata la parábola de un hombre necio, un rico necio, en Lucas 12, versículo 16. Y él utilizó sus talentos de manera egoísta. Estoy leyendo Lucas 12, versículo 16, un pasaje muy conocido. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Ahí guardaré todos mis frutos, mis bienes. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Depósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, estúpido, tonto. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Cristo dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¡Qué fuerte! Un hombre recibió todo de parte de Dios y lo usó para sí mismo. Tenía una heredad. ¿Quién le dio su heredad? Dios. Era un hombre rico. ¿Quién le dio sus riquezas? Era un hombre. ¿Quién le dio el don de la existencia? Tiene mucho fruto. ¿Quién le da el fruto? Dios. Tenía graneros de Dios. Tenía un montón de bienes de Dios. Tiene un alma de Dios. Siete cosas nombradas en el pasaje que son de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y él solamente piensa en yo. Mi comodidad, estar en el sofá, repósate, come y bebe. Ni un pensamiento en bendecir a otras personas necesitadas. Y Dios dirá también a aquel siervo en el gran día final: siervo malo y negligente. Todo lo que tenía provino de Dios y no quería hacer nada sino reposar, comer y beber. Una buena ilustración en el mundo natural es el mar muerto. Dicen que el mar muerto está muerto porque no hay salidas. El agua no va a ningún lado y por lo tanto está muerto. No es un mar generoso ni dadivoso. Está muerto porque no da. No es generoso.
No es malo reposar de vez en cuando, comer de vez en cuando, beber de vez en cuando. Pero en Cristo no somos llamados a pensar únicamente en el sofá, sino en la gloria de Dios y la edificación de nuestros hermanos que nos rodean en la iglesia local. Y si tú en esta mañana te encuentras un poco apagado espiritualmente, a lo mejor es porque eres muy egoísta, eres muy egocéntrico. Ángel dijo algo el jueves en el culto de Agua Dulce, que dijo que como que el mundo, te estoy parafraseando, no me puedes corregir, pero Ángel decía algo como que el mundo te enseña que para tú ser feliz tienes que alimentar tu yo egoísta. Yo, y te deja vacío. Pero, ¿qué pasa en el reino de Dios? El reino de Dios te enseña que tú no eres nadie, no mereces nada, como oramos anoche. Eso te lleva a contemplar la gracia, la misericordia de Dios y la visión de su gloria produce en ti, ¡wow!, un gozo, una alegría impresionante. Y esto produce servicio a los demás. Si tú estás apagado espiritualmente en esta mañana y siempre andas con la cara ungida, con limón, con vinagre de Jerez, yo creo que muchas veces es porque eres un egoísta. Porque solamente piensas en ti mismo y toda tu vida gira en torno a ti. Yo, mi comodidad, mi dinero, yo. Y con razón estás triste. Me alegro de que estés triste y deprimido. Y te animo a arrepentirte en esta mañana y colocar tu mirada en la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y en vez de vivir una existencia ombligocéntrica, vive de manera teocéntrica, cristocéntrica, evangeliocéntrica, y el gozo saldrá de manera natural, como oímos anoche el vino de la salvación que nos compartió el hermano Federico. Tú fuiste creado no para pensar en ti mismo, no para vivir para ti mismo. Fuiste creado para comunidad, para bendecir a tu mujer, para bendecir a tu iglesia local, para bendecir a las personas necesitadas alrededor de ti. Fuiste creado para comunidad, así que no te escondas de tus hermanos, tus hermanas en la fe. No es posible ser fructíferos en Dios que no andamos juntos como pueblo de Dios. Y como Ariel siempre dice, ¿no? El mensaje central de 1 de Juan es que el que de verdad ama a Dios, también ama a sus hermanos. No me digas a mí que amas a Dios, a quien no has visto. Si no amas a tus hermanos, ¿a quién ves? El que está casado con Dios, está casado con la esposa de Dios. El que se casa con Dios, se casa con la iglesia. Nos necesitamos. ¿Pero qué pasa? Pecamos. Metemos la pata. Yo voy a pecar contra Marcia. Marcia va a pecar contra mí. Esto es desagradable, pero en el Señor. Arreglamos las cosas. Nos pedimos perdón. Confesamos nuestros pecados. Y ya está ahí. Adelante. Pero hermanos, para cumplir 1 Pedro 4:10, tenemos que andar juntos como pueblo del Señor, amándonos, pasando tiempo juntos para la gloria de Dios. Demuestra pues tu amor hacia Dios por medio de tu amor para con los hermanos. Repito, demuestra tu amor hacia Dios mediante, a través de, por medio de tu amor para con los hermanos. Señal de una verdadera obra de conversión, de regeneración. Seamos pues buenos administradores de esta multiforme gracia de Dios. Seamos hallados fieles. No sigamos el ejemplo del rico insensato, solamente montando su vida para sí mismo. Vivamos para Dios y vivamos pues también para los demás. Para concluir todo lo que hemos predicado en esta mañana, un breve repaso después de leer el texto por última vez. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Número uno, cada uno, es decir, todos. Todos tenéis por lo menos un don y Dios quiere que uséis todo lo que tenéis para el bien común y la gloria de Dios. Número dos, según el don que ha recibido. Dios te ha dado un don por pura gracia. Ten cuidado con el orgullito. Si predicas bien, si enseñas bien, si cantas bien, si haces lo que fuese bien, no te creas más que nadie, pero tampoco tengas envidia de nadie. Si Bianca hace algo mejor que tú, no pienses mal en tu corazón en contra de Bianca. Da gracias a Dios por los dones que tiene nuestra hermana. Número tres, ministrelo a los otros. Abraham fue bendecido para bendecir. Tú has sido bendecido con el fin de bendecir. Y tengamos presentes pues los ejemplos que hemos citado. La parábola de los talentos, leída por Ángel, y la higuera seca. Y finalmente, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La frase de John Kennedy: no pienses en lo que tu iglesia local puede hacer por ti, piensa más bien lo que tú puedes hacer por los hermanos de tu iglesia local.
No seamos como el mar muerto, no seamos como el rico insensato. Hagamos nuestras las palabras del rey David: todo es tuyo, y de lo tuyo, de lo recibido de tu mano, te damos a ti. Querido hermano, hermana, vive para la gloria de Dios, vive para el bien de los demás, y os animo ahora en este tiempo de oración. Piensa en cómo tú esta semana puedes bendecir a alguien de esta congregación local. Piensa en una persona en concreto, a lo mejor hay personas con necesidades, y te animo esta semana a llamar, enviar un mensaje, visitarle, tomar un cafelío, pero empecemos a vivir de esta manera, fomentando armonía, amor fraternal no fingido entre nosotros. También no quiero acabar sin llamar al arrepentimiento a todo lo que no son del Señor. Vosotros sois el tercer siervo de la parábola. Vosotros veis a Dios como un hombre duro, un hombre obstinado, un ogro que está sofocando vuestra libertad. Pero creéis así porque estáis creyendo la mentira del diablo, la mentira de la serpiente. Y Dios, pues, a través de su palabra en esta mañana os dice: quiero colmaros de bien, quiero bendeciros ricamente, pero arrepentíos, colocad fe en mi Hijo, y podréis empezar a disfrutar de esta aventura de la fe, bendiciendo a Dios y bendiciendo a su pueblo para su gloria, hasta que vuelva Cristo. Amén y amén. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, te alabo, Padre. Hay días que nos das, pues, llamados de atención, Señor, y nos confrontas. Y luego hay otros días, Señor, como hoy también nos animas a seguir andando en el camino que has puesto delante de nosotros. Te alabo, Padre, porque sé, como pastor de esta iglesia local, estoy aquí rodeado de hermanos sumamente generosos, dadivosos. Veo día tras día, semana tras semana, Padre, como la gran mayoría de los hermanos aquí presentes están poniendo sus dones, su tiempo, sus talentos a tu disposición. Veo una iglesia aquí, Señor, realmente conforme a tu amor. Pero es verdad, Padre, que tú pones estos textos en la Biblia para que volvamos a recordar estas cosas. A lo mejor hay hermanos aquí entre nosotros que necesitan un toque de atención en ese sentido. Y te pido, Señor, que podamos, pues, cumplir con esto en base a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, queremos darte gracias en primer lugar porque has dicho cada uno: todos tenemos dones, todos hemos recibido oxígeno, todos tenemos pulmones, todos tenemos cuerpos, todos tenemos tiempo, Padre. Te pido, Señor, que todos los salvados aquí estén empleando sabiamente, Señor, su tiempo. Líbranos de vicios mundanos. Es normal que los incrédulos no puedan librarse ni un minuto, Señor, de las atracciones de este mundo. Pero somos diferentes, somos tu pueblo, somos llamados a la santificación, a no tener ningún otro Dios en el alma. Señor, permítenos, Padre, emplear nuestros dones para tu gloria, para tu honra y para la bendición de tu pueblo. Señor, gracias también, Padre, porque no has únicamente dotado a los ancianos, a los diáconos. Tú has dado dones a todo el pueblo, a mayores, a jóvenes, hombres, mujeres, españoles, rumanos, irlandeses, latinos. Tú has dado a todos los tuyos dones incontables, Padre, pues que sean usados para bendecir a los demás. Queremos seguir el ejemplo de Abraham en esta mañana, ser bendecidos con el fin de ser bendición a los demás. Señor, si estamos viviendo de una manera egoísta, como este tercer siervo de la parábola, como esta higuera seca, como el mar muerto, Padre, te pido que nos lleves al arrepentimiento. Y Señor, si estamos deprimidos y tristes y decaídos, porque no pensamos en nadie que no sea nosotros mismos, pues te alabo, Señor, por permitir estas aflicciones, con el fin de enseñarnos la lección de buscar nuestro gozo en ti, en tu gloria, en tu evangelio. Dios, te pido, por favor, que no haya nadie aquí de los salvados viviendo para su propia gloria, porque escrito está: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, líbranos de vivir en pos del autoestima y danos una pasión por Cristo, estima, evangelio, estima, Dios, estima, tu reino, estima. Señor, enséñanos, Padre, a pensar, a disciplinar nuestra mente para pensar de manera bíblica, evangélica, cristocéntrica. Señor, no queremos ser el mar muerto, queremos ser gente generosa, dadivosa, bondadosa, Señor. Y Dios, que seamos administradores fieles. Señor, por favor, no permitas que estos dones que nos has dado produzcan en nosotros orgullo. Señor, si tú a mí me has ayudado a estudiar, si tú me has ayudado a mí a predicar tu palabra,
Señor, no permitas que yo me crea más que nadie aquí, Señor, por el hecho de que tú me hayas dado esto por gracia. Señor, no permitas que tampoco tenga envidia de nadie, que haga las cosas mejor que yo. Señor, que esta sea una realidad en nuestra iglesia local. Elimina el orgullo por un lado, elimina la envidia por otro, Señor. Y que podamos entender que nos necesitamos mutuamente. Necesitamos velar los unos por los otros. No permitas que ningún miembro diga a otro miembro, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Quién eres tú para llamarte a mí la atención? Señor, enséñanos este principio de vida en comunidad, unidad en diversidad. Líbranos de un espíritu de llanero solitario, individualista, que niega tu naturaleza trinitaria, Padre. Danos una iglesia, Señor, unida en este amor fraternal no fingido, en este amor ferviente, Señor. Obra esto en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, por la obra de Jesucristo, el cual nos ha comprado la regeneración. Y ahora que tenemos este Espíritu Santo en nosotros, podemos cumplir con estos mandatos. Produce esto en nosotros, Señor. Danos lo que pides y pide lo que quieras, Señor. Te damos gracias y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.